damos un fuerte aplauso una vez más a Pelusita por esta hermosa interpretación que nos ha dado en el día de hoy. El próximo grupo va a ser las Bambasinitas y la dinastía del jilguero de Huascarán. Dóreros don Ernesto Sánchez Fajardo, jilguero de Huascarán, autor, compositor, since she was 15 years old. Vamos a ver, digamos, a esta danza tan, tan importante del Peruvian folclore, jilguero de Huascarán. Vamos a ver qué más nos dice nuestro querido amigo que está bien ocupado en el día de hoy, José. Le damos un fuerte aplauso también a José, que ha estado todo el día, que estamos desde las 2 de la tarde. Un aplauso para todos los voluntarios, para la Casa Cultural Peruana, para nuestro DJ también. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a la Bambasinita y la dinastía del jilguero de Huascarán, y vamos a ver qué más nos dice José. La Bambasinita, fuerte, fuerte el aplauso. Pero nuestro corazón no salió nunca de Perú. Por eso es que hoy
estamos añorando y reviviendo con nuestro folclore andino de los Andes, de nuestro Tahuantinsuyo. En nuestro siguiente tema, por favor. Presentándole también a la chica del lindo coro, de padres peruanos, pero que sus padres son ya ellas nacidas aquí en los Estados Unidos, que no hablan muy bien el español, pero tienen sus raíces andinas, como las tengo yo, que me dejara como herencia nuestro gran Ernesto Sánchez Fajardo, jilguero de Huascarán, ícono y padre del folclore peruano. Gracias. Viva.
¡Viva Los Ángeles! ¡Viva Toronto! Bueno, bueno, muchísimas gracias a Bambacinita. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos y ellas. Damos secuencia.